esperado. Comienza aquí el festival La Voz Somos Uno en Cristo 2018. Con ustedes, nuestra animadora Abby Hernández e Iván Rantul. ¡Un aplauso! Tenerlos a ustedes acá de visita. Agradecemos la disponibilidad de la iglesia y de todos los hermanos que hoy día asisten. Voy a dejar con ustedes a nuestra coanimadora Abby Hernández para que también les dé la bienvenida. Así es. Ay, está sonando perfecto, ¿eh? Bueno, dando la bienvenida a cada uno de ustedes. Eso, muchas gracias. Un aplauso que tenemos que brindarle a nuestro Dios. Hemos venido a pasarla bien, ¿ah? Hay que quebrar ese hielo que nos pone un poquito nervioso, aunque acá hace harto calor, pero hay un calor humano. Lo importante es que todos los que estamos acá somos hijos de Dios. ¿Amén? Eso, siempre vamos a declarar que somos hijos de Dios. Más que un festival, la idea es que nosotros nos conozcamos, que usted conozca nuevos talentos y que estos talentos muchas veces están dentro en su iglesia. Así que algunos a lo mejor ni sabían que sus hermanos cantaban, pero aquí los van a ver participar, y más que una competencia, es para que usted ore por ellos, los anime, le dé un lugar, le dé un espacio. Esa es la idea. Así que para mí es una alegría, como productor de este evento, continuar con lo que ya estaba, porque este festival se hacía hace 10 años atrás, y conversando con algunos de los que alguna vez lo hicieron, me dieron el pase para que, y dijeron: Iván, asume el reto, que nosotros te vamos a apoyar. Y entre ellos hoy día están aquí nuestra hermana María Arcos. Así es, nuestra hermana María Arcos. Gustavo Molina. Músicos como Joel García, director musical, pastores aquí presentes que fueron invitados, gracias por su presencia, gracias por su apoyo. Hoy día estoy feliz y quiero que usted la pase muy bien. Abby, ¿a quién tenemos de invitado hoy? ¿A quién tenemos de invitado? Una gran voz, un gran adorador, que yo sé que muchos lo han escuchado a través de la radio 98.1. Así que vamos a estarle dando la bienvenida. Sí, y lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí ya. Es un pequeño, yo le digo pequeño, porque mide como 2 metros. Y yo le digo: por favor, cuando tú cantes, siéntate, hermano. Me siento un poco cohibido. Él es un gran amigo, hemos conocido aquí también. Tuvimos con Juan Carlos Alvarado. Él abrió también con Juan Carlos Alvarado a Norteño. Y usted va a preparar sus manos, su garganta, para aplaudir, aplaudir a nuestro amigo Manuel. La banda nos va a dejar con esta linda música y luego vamos a recibir a Noar Tello. Pero primero tenemos allí preparado también a nuestro backstage. Así es, vamos a estar presentando a Alejandra Zúñiga y Cristian Rojas. Cristian, bien, primero que nada, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por venir a este festival, como decía nuestro hermano Iván, después de 10 años, poder realizarlo nuevamente, una bendición para nosotros. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes y que este día la podamos disfrutar, ¿cierto? Y ver los nuevos talentos que en nuestra iglesia están. Y que más que nada, que todo, lo mejor, la unidad. Voy a dejar a mi compañera también para que esté hablando con ustedes. Hola, ¿cómo están todos? Todos felices, todos emocionados, todos contentos, porque estamos hoy día unánimes alabando a nuestro Dios. Quizás a lo mejor hemos venido como espectadores este día a conocer
nuestros talentos, pero estamos felices porque estamos unidos, que eso es lo que Dios quiere, estar con un ánimo adorando y alabando al Señor, porque así se trata, de esto se trata esto, que dice, somos uno en Cristo, ese es el nombre que tiene este cantar, así que nada, decirle que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y siéntase contento este día y a pasarlo bien y a disfrutar porque somos hijos de Dios. ¡Oh, estaban ahí! Oye, Alejandra, su esposo, eso es una bendición. Estaba junto a su esposo ahí y gracias a Dios por ello también. Ale, ella tiene ahí un programa radial junto a Abby, donde hacen desorden todo el rato, pero nos divierten. Así que bendiciones para Ale. Para Abby, que también tienen ahí Generación Extrema en Radio Presencia del Altísimo. Bien, llegó la hora, vamos a cantar, la vamos a pasar bien. Bueno, vamos con la música y ya regresamos para recibir a nuestro amigo cantante norte. Una canción, un amor, melodía. Siempre me sigue con esa característica que tiene él, que es muy serio, pero igual se ría. Ahora está nervioso. Así que Dios bendiga a Marito. Él es el sonidista de Mario. El único. Un aplauso para Mario. ¿A quién tienen ahí ustedes, queridos amigos del backstage? Bueno, tenemos al uno de los más importantes, que es el presidente del jurado. Pifias. Así que... Más firme. Aplauso. Todos los participantes, un buen aplauso a él, ¿verdad? Aquí, bueno, lo tenemos esta tarde, como decimos, el presidente del jurado, donde obviamente para él igualmente una bendición, puede compartir. De algo vamos a ver qué puede decir. Bueno, en primer lugar, los saludo a todos. Muy bienvenidos. Bueno, para nosotros el jurado realmente es una dificilísima labor. Creo que todos los que están acá, muy importante, ya han sido clasificados también, ya han pasado una etapa, así que son los finalistas. Y como hablábamos recién de que este es un servicio a Dios, así que yo creo que todos ustedes están para servir a Dios, ¿cierto? La canción es para la gloria de Dios. Y nosotros, bueno, nosotros vamos a tener que calificar. Así que, bueno, también ahí yo creo que vamos a hacer lo mejor y va a salir. Lo ideal es que todos son ganados. ¿Qué le pueden decir ustedes a todos los participantes que están aquí que se preparen de qué forma? ¿Qué es lo que ustedes van a ver así como qué es lo que van a evaluar? Bueno, tenemos muchos puntos, pero lo ideal es que ellos estén tranquilos, lo hagan como son ustedes mismos, cada uno de ustedes tiene un talento particular, tiene una voz que es única, canten como son ustedes, no hagan nada más que eso, eso es yo lo que les pido, porque sin tratar de impresionar a nadie, sin tratar de imitar a nadie, porque eso se nota también, sino que háganlo como ustedes lo saben hacer, porque lo hacen muy bien. Muy bien, ahí tenemos el backstage que nos acompaña, el presidente del jurado. Un aplauso más grande para él. Los músicos, apláudanlo. Los cantantes. Para nuestro hermano Gustavo Molina, que es el presidente del jurado. Muy bien, Abby. Dígame. Gánale tú al lado de él porque yo. No, si andamos por ahí nomás. Oye, no hay mucha diferencia. Sí.
Anuel. De nuevo, Anuar, ¿eh? El poder. Anuar Tello, gran amigo, Anuar, el escenario es tuyo, bendícenos con estas canciones. Un aplauso para Anuar Tello que queda con nosotros. Pásala, gracias, ahora sí puedo escucharme. ¿Cuántos? Les invito a que puedan ponerse en pie, que podamos tener un momento de alabanza, de adoración al Señor, de poder cantar y de poder expresar lo que hay en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Deja que Él pueda encontrarte, porque Él anda buscando. Amén. Así que yo le invito a que, si usted a lo mejor no se sabe estas canciones, pueda de alguna forma hacer la suya y poder cantar lo que pueda. Esta canción dice que lo único que es digno, el único digno de alabar, el único digno de exaltar al Señor. Amén. Al que es digno de gloria, de la honra y la adoración, solo a Él alabaré, siempre me postraré, rendiré mi ser. Por siempre. Vacíos, al que es digno de gloria,
Si no le aplauden, aplaudan fuerte, díganle solo a él. Amén. Solo él es digno de gloria. Solo él es digno de adoración. Amén. Y esta canción dice: estoy en Cristo, mi Jesús. Y como de comience con las manos, así adorar al Señor. Me voy a cruzar por la cámara. Oye, Anuar, para mí es una alegría. Yo siempre te lo he dado a conocer, ahora te lo digo en público. Siempre ha sido una bendición tu vida para mi vida. Me recuerdas a mi padre espiritual en la altura y también en el canto. Anuar, el nombre de esta producción, las canciones que estás cantando, ¿son de la primera o segunda producción? Bueno, son de la primera producción del disco que se llama Solo a Él. Solo a Él. Me contaron por ahí que usted está trabajando en la segunda producción. Exactamente. ¿Tiene músicos? Sí. Ya, lo he hecho para afuera. ¿Joder, dónde está? Pensábamos ayudarte, promocionarte en la radio. Me gusta tocar el bajo, mi hermano, pero cuando no hay más me llama. Oye, Anuar, la idea, como yo decía a los hermanos, es que usted, hermano, apoye a gente como Anuar. Él ya tiene una producción, tiene una grabación, está trabajando su segundo disco.
que ustedes estén aquí hoy día también les va a ayudar, porque nuestros hermanos que son de la región y que son muy buenos elementos deben ser honrados aquí en nuestra región. Porque muchas veces personas como Anuar lo invitan a Viña del Mar, sobre todo, ¿cierto? Valparaíso, lo tratan muy bien. Y nosotros acá también, hermanos, debemos comenzar a honrar a lo que tenemos cerca. Yo creo que lo mejor, hermano, para nosotros honramos. El Señor dice que honra, ¿cierto? Aquel te honra. Y yo, Anuar, te doy mi apoyo. Tú sabes, la radio está siempre disponible allí. El pastor Fabio siempre dice, invita, invita, invita más. Ah, yo... Entonces yo le hago caso y invito a todos. Así que, Anuar, te deseo lo mejor. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe. No sé, Abby, si tienes algo que decirle, aparte de la altura. Ahora que me van a dejar hablar un ratito, ¿eh? Ok. Malo, malo, malo para hablar nuestro querido amigo, ¿eh? No, darle las gracias, porque esto lo hacemos para Dios. No lo hacemos simplemente por agradar a alguien, sino agradar al que está en los cielos, que es lo más importante. Porque cantantes cristianos hay muchos, pero adoradores son pocos. Así que simplemente decirte, Anuar, que lo que estás haciendo, si lo estás haciendo para Dios, eso con un corazón entregado, darte las gracias simplemente porque a nosotros también nos llega a nuestro corazón. Ok, un aplauso para Anuar. Cuando lo llamamos, le dijo, hermano, ¿qué día es? Tal día, allá estoy. Así que la disponibilidad de él no cobra, sí quiere vender sus ideas, así que por ahí va a estar. ¿Hay alguien ahí? La esposa de Anuar, que está allá, lo tienen vigilado, casado, con hijos, para aquellas que lo estaban viendo con otros ojos. Y uno en camino. Y viene otro en camino. Así que ya viene ahí la gira. Y son todos sus hijos, son pequeños, La chiquilla tiene 8 meses, 10, y parece de 10 años ya. Me imagino cómo va a crecer esa niña. Anuar, queremos escuchar una canción más. Anuar va a seguir cantando, Así que va a cantar una más y luego ya viene la competencia del festival. Un aplauso para Anuar Tello. Ahora quiero salir más sentadito. Y quiero que podamos reconocer el nombre del Señor. El disco se llama Solo a Él porque no hay nada más importante para mí, y lo quise plasmar en el disco, que el, su nombre. Amén. No hay nuestras situaciones, que pobre de mí, que estoy pasando para acá, no, nada. Solamente el nombre del Señor es el que es digno de alabar, digno de glorificar. Amén. A veces alabamos al Señor por lo que Él nos da, por lo que Él hace por nosotros. Y sí es una de las razones por las cuales casi todos adoramos. Pero cuando usted le adora simplemente por lo que Él es, Él cambia las cosas. Porque eso es lo que Él busca, que usted le adore por lo que Él es, y no por lo que usted a Él le puede dar. Así que si usted le adora al Señor por lo que Él le está dando, yo le invito a que usted cambie su adoración y le diga, Señor, yo no voy a adorarte más por lo que tú me das, por las añadiduras. Yo te voy a adorar por lo que tú eres, por la hermosura de tu nombre, por tu grandeza. Porque Él es llamado el Altísimo, porque no hay nadie más grande que Él. ¿Amén? Así que esta canción también dice que ¿qué podemos darle al Señor si todo es de Él? Como declara su palabra, que dice que de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. ¿Qué más podemos decir? ¿Eh? Te puedo dar si yo soy tuyo. Te puedo entregar si soy tu creación. ¿Qué te puedo dar si hasta yo soy tuyo? Si de Él, por Él y para Él es toda creación.
cara a cara me encuentro. Habitas en mi adoración. Busco palabras como llenar tu trono. Y no existe una comparación. Son tan pequeñas mis palabras que no alcanzan a describir al Dios Altísimo. Gracias, Anuar. Dios te bendiga, Anuar. Muy bien, Abby. Dígame. Le toca hablar a usted. ¿Por fin? Por fin. Sí. Bueno, bienvenidos sean todos. No. Muchísimas gracias a nuestro hermano Anuar que se estuvo presentando para todos aquí unas alabanzas preciosas que hablan directamente al alma. Y agradeciendo, como dice él, la adoración que no sea porque Dios nos da algo o lo que Él hace por nosotros, sino porque Él lo merece.
es digno de toda adoración y de toda alabanza. Y como el Señor es digno de toda adoración y alabanza, nuestros amigos participantes se comienzan a preparar. Oye, denle un aplauso, están todos allá. Lo dejamos todos castigados ahí en esa esquina. Entonces el jurado sabe que ellos están allá. Y todo desorden que salga de allá es anotado acá. ¿Ah? ¿Y cómo la para? Sí, pero por supuesto. Miren lo que comienza a sonar por ahí. Ellos saben que esa música a mí me encanta. Me dan ganas de cantar, pero me aguanto como macho porque puede pasar algo feo acá. El jurado no va. Sí, me divina. Las manitos, a ver. Saben, ¿saben? 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 Yeah. Oye, a mis espaldas hay hijos de pastores. Qué bonito. Qué bonito que el Señor nos mantenga ahí firme, en pie, y que sigan ahí trabajando junto a sus padres. Mi hermano Jonathan. Dios lo bendiga, Jonathan. Mi hermana allá, que está escondida detrás de ese Times y que se esconde detrás, esconde. Ella vino desde Santiago a acompañarnos. De Cerro Navia. Denle un fuerte aplauso. Yo le decía a Miriam Hernández. Y es Vivian Carvajal. Por eso le pregunto a Gami. Vivian, Dios te bendiga, Vivian. Oye, más fuerte el aplauso, güey. Pues. ¿Quieren que vuelva después acá a la cuarta región? Hacémoslos bien. Oye, el hombre del bajo. Tremendo bajito, Dios. Este músico viene un poquito arreglado, sí, porque es familia con el guitarrista. ¿Ah? Así que no había ninguna posibilidad para otro bajista. ¿Ah? Ni una, me dijo. Dije, oye, Joel, ¿quién va a tocar el bajo? Y yo me había puesto aquí un... Yo toco bajo. Dijo, tengo un primo en Calama que es profesor de música. Y ahí, ni una posibilidad. Que lo bendiga a nuestro hermano, démosle un fuerte aplauso. Pablo García, grande hermano. Pablo García con nosotros ahí. Y allá en el otro extremo. Ahora sí, ahora le gustó. Amigo mío personal, mío propio. ¿Ah? Así que más fuerte el aplauso para Mario Zúñiga. Amigo hace como 20 años de Joel, por eso que está acá también. ¿Ah? Esto me huele raro, pero... ¿Ari, qué te parece? Oye, parece que es. Marito es hermano de la... De Alejandra. De Alejandra. Sí. Oye, ¿están los papás acá? ¿Están los pastores? Están los pastores, sí, pues, por supuesto. Ah, los padres de nuestro hermano Cristian. Los papás del hermano Cristian. Bendiciones, pastores. Saludos ahí para el pastor Jaime Rojas, que está aquí con nosotros, ¿verdad? Dígame. Yo siempre me olvido de su nombre, pastora. Silvia. La pastora Silvia. No, y en la radio, yo digo, un saludo para la pastora presidenta de la Junta Pastores de La Serena, y Mario me coloca unos brillitos. Porque nunca me acuerdo. La pastora Silvia, si no le diga, mamá de aquel joven.
callado, ¿eh? Oye, a mí. Diga. Llegó el momento. Llegó el momento. Llegó la hora. Vamos. No. Nos ponemos a saludar a todos los pastores. Vamos a terminar mañana. Oye. Claro, también, ¿eh? Podría ser. Vamos a presentar a nuestro jurado. ¡Banda! El backstage. Tengo ahí un backstage
esta pareja linda, vamos a pedirle ahí que comience a entrevistar nomás a su gente mientras se prepara la primera banda que después la vamos a presentar. Así que los músicos sí, ya saben su lugar, que comienzan a pasar. A ver, bien, mi hermano, vamos a invitar a una pastora para que también está haciendo la entrevista. Y bien, nosotros sigamos con todo el ánimo mientras que se preparan los participantes. Pastora, bueno, ¿qué le parece después, obviamente después de tanto tiempo, poder realizar este evento? Y sin embargo, podemos verlo un festival. Pero el significado de esto es para nosotros poder tener la unidad de nuestra iglesia, digamos, en la región, en Coquimbo, en La Serena. ¿Y qué le parece a usted que se haya iniciado nuevamente este festival? Primeramente, les saludo en el amor de nuestro Dios. Es algo maravilloso poder estar unidos como cuerpo de Cristo. Primeramente porque creemos que Él habita en la alabanza de su pueblo y que en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces este es el momento donde su pueblo se regocija y canta porque la moradora de Sion, porque grande es en medio de nosotros el Santo de Israel. Esto es más grande que el Festival de Viña, porque aquí está la presencia del Señor y nos gozamos, amén, porque esto ha resucitado. Como dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, y este festival lo alumbra el más grande de los grandes. Así que ánimo a todos los que van a participar, alaben al Señor con todas las fuerzas, porque no lo hacen para el hombre, lo hacen para Dios. Y hay gozo en mi corazón, porque soy una mujer que adora a Dios desde el día que me convertí. Alabo al que vive y Dios bendiga a todos los siervos, a todas las siervas y a todo el pueblo de Dios. Esta pastora, no, sí, ella siempre tan alegre, dice, porque tiene ese amor tan grande que tiene, ella también alaba al Señor. Así que también ahí va a poner su visto bueno. ¿O no? Bueno, ¿ella pertenece a qué iglesia? Cuéntenos. Bueno, pertenezco a la iglesia Nayot. Estamos ya hace años en la parte alta, estamos en la cumbre del cerro, es una iglesia que está arriba, y el pastor, el presidente del jurado, dice, ustedes deben de amar mucho al Señor porque tienen que subir como 80 peldaños, hermano. Entonces ahí se ve la gloria del Señor también, y lo gozamos porque lo que es de Dios permanece para siempre, para Él no hay distancia, no hay nada imposible para Él. Así que yo alabo a Dios porque Él es bueno, y gócense en esta tarde, gócense en la presencia del Señor. ¿Cuántos creemos que Él habita en la alabanza de su pueblo? Si Él habita, Él también está con nosotros, así que Él ha cambiado nuestro lamento en baile y los vamos a gozar. Amén. Dios les bendiga a todos los participantes. Aquí no hay ganadores, el ganador es el Señor. Amén. Muy bien, un aplauso a esta grabadora. Hermanos, los que están viendo acá, ahí hay un auto que está mal estacionado, así que para que lo vaya a mover, un Kia Rio, plomo, patente GSKI69. Así que, ¿de quién es el auto? Ya fueron, qué bien, ya, porque lo estaban rematando. Oye, con esta alegría, con este gozo, con este optimismo, vamos a continuar aquí ahora con la competencia. Miren estos jóvenes lindos que están acá arriba. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Ánimo, ánimo! Cuéntame, Ale, ¿quiénes son estos lindos jóvenes que nos acompañan en este video? Es un grupo, una banda, que también suena ahí por radio, tiene sus canciones inéditas. Ellos son León de Judá. Y nos va a cantar la alabanza Solo Tú. ¡Fuerte el aplauso! Súper guapas, bendiciones para todos. Te adoramos, Jesús. Thank you.
solo tú puedes darme sabiduría. Solo tú conoces mis pasos día a día. Solo tú me llenas de inocencia. Porque así mis sueños te los dejo a ti. Lo harás conforme a tu voluntad. No quieres para nadie el mal. Yo esperaré por ti, agradecido iré por los caminos que me lleven viaje que tú me has concedido. Hablaré de tu nombre, sobre todo nombre. Eres el camino y te hemos seguido. Nunca volver atrás, no queda nada más. Esperar por ti y quiero esperar por ti. Solo tú curaste todas mis heridas. Solo tú inundas con tu paz mi vida. Solo tú eres mi mejor compañía. Dice así, toma tu cruz y sígueme a mí. Conozco bien tu corazón. Yo tengo como siempre el control. Yo esperaré por ti. Agradecido iré por los caminos que me lleven viaje que tú me has concedido. Hablaré de tu nombre, sobre todo nombre. Eres el camino y te hemos seguido. Nunca volver atrás, no queda nada más. Esperar por ti y esperar por ti. Tú sabes cómo darme la vida. Solo tú puedes darme sabiduría. Yeah. Solo tú me llenas de amor y alegría. Yeah. Solo tú me llenas de lindas caricias. Solo tú. Como siempre nos saluda Manolito. Fuerte el aplauso otra vez para nuestros queridos hermanos. Hoy nosotros estamos alejados de este grupo de acá. Yo me voy a venir para acá. ¿Cómo están? ¿Tienen sed? ¿Sed? El pastor Claudio tiene sed. Abra la llave. Están bien oscuros ustedes, ¿ah? Con el que no sabe la olor azufre de allá, estamos bien. Oye, tenemos que reírnos, pasarnos bien, ¿cierto?
Oye, siempre piensa que nosotros los cristianos evangélicos somos aburridos. En mi caso, para nada. Yo me río solo. Aunque mira, estoy medio loco, pero... ¿sabe cuando Cristo entra en nuestra vida? Cambia nuestro lamento en baile. Y no solamente hay que cantarlo, sino que hay que vivirlo. ¿Ah? Eso es lo que el Espíritu anhela, tener presencia de Dios. Para que todos nuestros músicos que están participando estén llenos de la presencia del Señor. Qué importante es tener presencia de Dios. Y eso también nos trae gozo, paz, alegría. ¡Avi! Dígame. Háblele usted ahora. Ahora puedo hablar. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuántos están gozosos hoy día? ¿Tenemos barra más prendida hoy día o no? A ver, en el costado de ella, ¿cómo estamos? ¿Me gusta? Me gusta. ¿Cómo estamos por aquí al medio? A ver. Más o menos. ¿Cómo estamos por allá? No. Lo siento. Usted me llega hasta ahí, ¿no? Está aquí. Ah, ok. ¿Cómo está mi gente? Mis amigos del oscuro, ¿cómo están allá? Bien. Oye, ¿a la otra? Vamos a poner unos poquitos para allá. ¿Ah? Están ganando, ¿por qué parece? Allá, mire, y después sigue gente que no la vemos para allá. Falta otra vuelta más. No, nuestra fantasía es que esto, hay 2.000 personas aquí. ¿Ah? Oye, claro. ¿Se preparó el otro grupo? Me decían, cuando cante un grupo, rellenen. Oye, Cristian Lorca es un cantante de aquellos que participó en los primeros festivales. Él lo ha contado en la radio. ¿Ustedes lo conocen? ¿Conocen a Cristian? Muchos de aquí conocen a Cristian Lorca. Y me gozaba mi corazón cuando me dijeron, oye, si él estuvo. O él me contaba, él cantó, sacó el segundo lugar o el primero. Pero hoy día vuelve Cristian acá a participar, Avi. ¿Junto con quién canta? Pero exactamente. Él va a cantar hoy día junto a Gisela Valdivia. Está aquí a mi costado también. La conozco desde pequeña, desde la infancia. Sé que desde pequeña también canta y también has participado en festivales. ¿No? ¿El primero? Mira, un aplauso entonces para ella que está aquí. Está bien, aquí dice, hay unos que están por primera vez participando en un festival cristiano. Así que están con, como Calito Guatita. Ganaste Guatita. Ah, no, sí, yo no sé eso. Me enredo. Los nervios, sí. Puede ser. Oye, Cristian Lorca y Gisela van a cantarle al Señor la canción Contigo es mejor. Un fuerte aplauso para Cristian y Gisela. Pido un aplauso para el Señor Jesucristo porque a Él le debemos la vida. Él nos pasó de muerte a vida. Y nos perdió la vida. Para contigo, Señor. Bueno, soy Cristian Lorca, soy profe de matemáticas. No sé si a todos les gustan las matemáticas, pero hablo un poquito, pero lo importante es que Dios se glorifique en esta noche y que todos somos ganadores. Le hablo a ustedes, los participantes, y mucho ánimo a aquel que no le sé el nombre, pero está muy nervioso, mucho ánimo. Dios te bendiga. Thank you.
Muy bien, muchachos. Oye, oye, que cantan lindo, ¿ah? Precioso. ¿Trajo barra, Cristian? Ah, pues tiene barra. A ver. Muy bien, que vengan mañana también, sería importante. Oye, me dijeron, no te salgáis del cuadro de la TV. Es que yo me olvidé que no estaban grabando. Perdón, señores camarógrafos. Nortevisión está con nosotros. Fuerte aplauso para Nortevisión desde Ovalle. Ellos han venido para estar con nosotros. Avi, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? Otro participante más, otra banda más, un grupo que está por voz, por intérprete, Luis Alfaro. ¿Y la canción? Y la alabanza es No sé cómo decir. No sé cómo decir que todavía no están acá arriba. Todavía no están acá arriba. Están por. Yo están les por. Dije, oye, en cuanto yo suelte, suben detrás de mí. Bueno, esa falta de ritmo también, porque nosotros es primer día, estamos todos casi como medio nerviosos, ¿eh? Aunque ustedes no lo crean, yo también. La pastora Iloína se ríe porque conoce cómo soy yo. Pastora Iloína. Hoy me costó aprender su nombre, pastora Iloína. ¿Cuántas Iloínas hay aquí? Una. Un aplauso para la pastora Iloína. ¡Oh, miren qué está ahí! Electrónica, el progreso. ¿Ah? Bendiciones, pastor. Junto a su esposa. Muy bienvenidos. Oye, ellos siempre apoyándonos. ¡Un fuerte aplauso! ¿Cuántos pastores hay acá? Levanten la mano los pastores. Harto. Típico. Harto, ¿ah? ¿Eh? Muy bien, unánime. Tienen la voz finita. ¿Eh? Para que despierten, exactamente. ¿Cuántos como pastores José? Hay aquí que nos vi las manos? ¿Ah? Sí. ¿Ah? Miriam, ya también. Y las manos por fe también. ¿Y por qué están en segunda pastores? Fila, digo yo? ¿Ah? Ya también, amén. ¿Cuántos de aquí quieren ser pastores? Uno solo. Dos. Mira, y puros niños. Qué bueno eso, ¿ah? ¿Eh? Levantaron la mano puros niños. Este grupo que ha eliminado. Que no saben cómo decir todavía. No, oye, son gajes del oficio. Eso es lo que nos pasa a nosotros los músicos muchas veces. Ya, ¿estamos listos? ¿Dispuestos? ¿Están todos? ¿Baterista? ¿Va a haber otro grito unánime por ahí? ¿Sí? Más o menos, ya. Vamos a estar esperando ese grito. ¡Ay, sí! ¡Ya! Un aplauso. Entonces, ¿están con nosotros? ¿Quién está con nosotros, Ari? Está con nosotros, volvemos a repetir aquí, Luis Alfaro con la alabanza. No sé cómo decir, un fuerte aplauso para ellos. Hola, muy buenas noches, hermano. Bueno, mi nombre es Luis Alfaro. Tenemos una linda canción, se llama No sé cómo decir. Pero antes de comenzar, el coro es muy fácil. Si me acompañan a capela, dice más o menos así, antes de comenzar. Es que te amo. Te amo, te amo y sé que tú a mí también. Es que te amo, te amo, te amo y sé que tú a mí también.
Avanzando, oye, ya viene un break. Vamos a tomar una agüita. Oye, queda una última canción del primer bloque. Voy a pedir a nuestros amigos músicos que sigan tomando su lugar. ¿Ya? ¿A qué tenemos ahora con nosotros
querida Abby. A un dúo. Un dúo de a dos. Tenemos un dúo de a dos. Exactamente. Genial. Tenemos a Tamara y Víctor. ¿Y nos va a cantar? ¡Llegaste tú! Tamara y Víctor con nosotros. ¡Fuerte, fuerte el aplauso! De los puritos. Sí. Aló, aló, sí. Vamos a adorar al Señor en esta hora. Como han dicho todos, la gloria y honra sea siempre para el Señor. Así que lo vamos a hacer con todo el corazón para el Señor. Oh,
Señor, gloria y gloria sea para siempre. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Muy bien, muy bien. Comió de lo mismo que comió Anuar este pequeñito, ¿ah? Chiquitito. Oye, tenían que haber notado el secreto a mí, ¿ah? Sí, a mí me faltó. Si no es por los tacos, no me veo. Y yo, si es por los tacos, lo que tú ves. Mucho taco, mucho taco. Muy mucho taco. Como dicen los mexicanos. Oye, nosotros comemos tacos todos los días cuando vamos a la radio. Aquí estamos con eso. Bueno, ustedes conocen sus tacos que tienen aquí en la cuarta región, ¿cierto? Como a las 6 se pueden alimentar aquí en la Avenida del Mar. Oye, Nortevisión, Dios bendiga Nortevisión, un aplauso para ellos. Están haciendo un trabajo espectacular. Oye, y ellos llegaron porque había un pastor amigo que nos iba a estar acompañando. ¿Cuál era el nombre del pastor? Es que es medio raro el nombre del pastor que nos iba a acompañar en las cámaras. Soy sordo, yo. Uberlis. Uberlis Ochoa. Me acordé el apellido, ¿eh? Todavía no me falla mucho la mente. Pastor Uberlis está un poco enfermo, así que nuestros amigos de Nortevisión llegaron por un contacto de otro amigo que tenía un amigo del amigo. Me dijo, ese es amigo mío, llámalo. Lo llamé y nos conocíamos ya con Duelis. No, Duelis no. El otro apellido raro, mire, escúchelo. ¿Cuál es su apellido, mi hermano? Lincoln. Oye, había una novela así, ¿eh? Ya se hacen que no miran tele, y decimos, vamos a mirar la novela. ¿Se acuerdan del Lincoln? No. Estaban mirando un mensaje, ¿ah? Muy antigua esa cuestión, ya. No vamos a recordar esto porque si no nos vamos a poner a llorar aquí. Se nos cayó el cartel. Oye, le vamos a dar un fuerte aplauso a todos nuestros participantes de la primera etapa. Así es. ¿Ah? ¡Ánimo! Un aplauso entonces para León de Judá, Cristian Lorca y Gisela, Luis Alfaro, Tamara y Víctor. Oye, como ven, está mi amigo pequeñín, acá arriba, otra vez, va a cantar otra vez para nosotros, Anuar Tello, y después que cante Anuar, vamos a ir a una pausa de 15 minutos, donde usted va a ir a tomarse un cafecito, ¿ah? Una bebida allí, y después regresamos nuevamente para la segunda etapa, cierto que nos quedan cuatro más, cuatro participantes, y entre ellos, un extranjero que nos viene a deleitar también en la linda canción. Así que, Anuar, ¿estamos listos? Todo el escenario es tuyo. Ok, y los invito otra vez a ponerse de pie porque después vamos afuera, así que aprovechen de quedarse paraditos. Y bendecimos al Señor. Esta canción dice: te alabo, te glorifico y me rindo a ti en adoración. Te alabo, te glorifico, me entrego todo a ti. Thank you.
Aprendamos a valorizar lo que tenemos, vamos a ser más grandes.
no solamente como cristianos, sino como personas que somos parte del país. Entonces esto lo llevo más allá del festival. ¿Entiendes? Cada cantante que ha venido con la intención de mostrar algo que él sabe hacer. Y son sueños, Joel, que tú los tuviste, que yo los tuve, que a estas alturas de la vida hemos cumplido muchos sueños porque el Señor nos ha bendecido. Entonces, yo feliz de organizar esto, feliz de que el canal lo esté apoyando y feliz que tú y tu hijo de pastor, junto a tu esposa, nos están apoyando, porque eso es una tremenda obra que la esposa ande con nosotros. Así que eso es un respaldo de Dios. Y es muy grande, ¿sí? Así que bendiciones. Y bueno, ahí dejo a nuestra hermana Ali para que converse también con nuestro director musical, Joel García. Sí, aquí estamos con Joel García, director musical. Algo súper difícil, yo creo, porque tiene que ver todas las alabanzas que llegaron, entenderlas parte por parte, ir armando con toda la banda. Yo creo que es difícil. Igual, una bendición para ti estar aquí junto a todos estos talentos maravillosos que hay, que quizás a lo mejor nosotros no lo vemos porque estamos en nuestra iglesia, pero ahora viendo así, uno se da cuenta de la cantidad de talentos que hay acá en la zona. Sí, para mí es un placer, la verdad, poder participar de este certamen. Cuando Iván me llamó, puse algunas condiciones y él aceptó. No, era la primera. No, la verdad es que siempre es un placer. Hay una fuente de nueva generación de músicos. Nosotros ya estamos pasando de nueva generación. Entonces tiene que venir un recambio. La última vez que estuve en un festival participamos con mi banda, se llamaba Sion. Le mando un saludo también a mi amigo Marco, que está allá en Estados Unidos, ex integrante de Sion. Y bueno, sacamos segundo lugar del certamen. Sacamos segundo lugar, nos arrebataron el primer lugar. Y esta vez no vengo como participante, sí, como compositor. Los chicos de mi iglesia, y espero que traspasar a ellos también este legado. Es importante, nosotros ya no somos tan jóvenes como antes. Ya han pasado 10 años desde ese entonces. Y la verdad es que estamos muy contentos de poder arreglar algunas canciones, como tú decías. Hay canciones que llegaron solo con guitarra. Otra cosa que iba a consultar aquí, este es un tiempo maravilloso, que como dice el eslogan del festival, uno en Cristo, que eso es lo más lindo, que estar unido, juntar denominaciones sin mirar letreros, sin mirar, mira, tú eres así, tú eres acá. No, aquí no se vio letrero, no se vio formas, aquí se vio que todos éramos unos en Cristo. Alabamos a un mismo Dios, a un mismo Señor, y esto nos ha unido en eso. Sin importar quizás la forma del canto o quizás la melodía, sino que es adorar y bendecir el nombre del Señor. ¿O no, hermano Iván? Sí, a mí me dice que tengo un don de la palabra. Me encanta predicar, todos los días en la radio lo hacemos. Oye, como productor, feliz de que esta gente linda que ya nos acompaña, pastores, hijos de pastores, o el hijo del pastor, un hijo del pastor, es una honra de que ustedes, yerna de pastor, la nuegra, no, pero, oye, si quieres llegar a tu casa, hijo, yo sé de eso, Oye, no, nosotros somos manipulados por nuestras esposas, nos dejamos, somos bendecidos, ¿sí? Ella es manipuladora, es de alimentos, sí, claro. Pero de vez en cuando también manipula a carajo, Bueno, ahí está saliendo la parte humorística que tengo un poco yo escondida ahí, Hay un mexicano dentro de mí, sí, entonces... Amigo, gracias por invitarnos a tu entrevista. Nortevisión, gracias, amigo de Nortevisión. Yo sé que esto estaba comenzando como una pequeña novedad, va a ser un tremendo juego y lo vamos a ver con todos ustedes. Así que gracias por bien, para nosotros igual una bendición, hermano Iván, Joel, como decía él, hace un tiempo, yo lo conozco muchos años. Me recuerdo cuando partí con una batería chiquitita, no sé si recuerdan, pero ver esto para nosotros es una bendición, el poder juntarnos, ¿cierto? Compartir,
de este festival, como decía nuestro hermano igual, también poder cumplir, porque muchas veces es un sueño que tenemos en nuestra vida, de poder hacer cosas, de poder tener una unidad en nuestro lugar, en nuestra región, y verlos también. Así que el Señor les pueda bendecir a nuestro hermano Iván, a nuestro hermano Joel, por este hermoso festival que se está realizando, y que el Señor me bendiga a cada uno de ustedes. Bien, hasta ahora estamos con nuestros hermanos que ya partieron en la primera parte del festival. Sé que un poco nervioso, porque esto es así. Pero lo importante es que, como decimos, venimos a alabar a Dios, independiente de que para nosotros sea un festival, un concurso, para nosotros poder agradecer el nombre del Señor y conocer los talentos que hay en nuestra iglesia. Tenemos a nuestro hermano Víctor. ¿Qué le parece y cómo se sintió dentro del escenario? Bueno, les saludo en el amor del Señor. Fue un grato momento donde no solo cada cantante ha venido a cantar solamente, sino que ha venido a glorificar el nombre y a confirmar que Dios vive y reina. Y bueno, personalmente, para mí esta es primera vez, pero espero que sea muchas más, la primera de muchas. Y que nada, pues que el Señor nos bendiga, que cada grupo que venga a cantar en la otra parte que viene, que pueda hacerlo con excelencia, que no hay que mirar a la persona, no hay que mirar si lo están viendo, si lo están criticando, sino que solamente sea para la gloria del Señor. Así que una buena experiencia, bonita experiencia, y solamente la gloria es para mi Señor. Hermana Tamara, no, difícil la pregunta. No, ¿cómo se sintió usted en el escenario? ¿Tení alguna vez estado en algún otro festival o es primera vez igual? Ahora sí. Bueno, había estado en otros festivales, pero cuando era más pequeña, pero este ha sido el mejor. Sin duda, porque es para alabar el nombre del Señor. Y claramente me sentí un poco nerviosa al principio, pero el Señor fue calmando mi corazón al momento de cantar y entendiendo que todo era para Él. No es para impresionar a los hermanos, sino para exaltar el nombre del Señor. Así que muy agradecida de esta oportunidad, dependiendo si ganábamos o no. Agradecida por haberme considerado aquí. Y simplemente eso, muy contenta de estar acá con ustedes y con todos los hermanos que nos vinieron a apoyar, así que agradezco a todos por su tiempo y eso. Buena barra. Señor le bendiga. Bueno, un saludo para la gente que me vino a ver, para la barra que me vino ahí a ver. Ahí están saludando a la barra. Ahí me están saludando y algunas personas que vinieron de Santiago, y eso se agradece. Los quiero mucho. Sí, buen día, hermana Tamara, ¿cierto? A ellos que, como dúo, pudieron, ¿cierto?, participar, cantaron. Y bien, también tenemos a Manuel Jesús, que es de la banda León de Judá. Un leoncito. Un miau. Así que también queremos, bueno, saber su expresión. Sabemos que él también ha participado en varios tiempos, ¿cierto?, arriba de los escenarios. Pero queremos preguntarle de él, de la banda, cuánto tiempo llevan, que tiene un estilo también particular, diferente a lo que nosotros siempre escuchamos. Gracias. Bueno, antes que todo, súper guapas bendiciones para todos, ¿eh?, lo que van a ver después este backstage. Oye, espectacular. Representando, claro, a León de Judá, ¿cierto? Como su voz principal, por decirlo así. Estamos contentos porque nos decidimos ya a último momento de participar. La verdad es que yo quería participar con un tema mío, pero los chiquillos querían participar, así que dije, no, vamos con los chiquillos entonces. Claro, los chiquillos están con todo el ánimo, todo el power, así que como son ellos, bien entusiastas y todo. Bueno, los chiquillos ya, León de Judá lleva un buen tiempo trabajando, ellos, porque yo soy el más nuevo, yo siempre digo, yo soy el allegado, ¿no? Yo estoy desde el año pasado junto con ellos, pero ha sido toda una bendición. León de Judá es un ministerio, más que una banda, un grupo, es un ministerio. Estamos para servir al Señor y para servir a la congregación, al pueblo de Dios, en todas sus actividades de iglesia, extras programáticas de iglesia y eventos, siempre que tengan que estén relacionados, ¿cierto?, con lo que tenga que ver las cosas de Dios. Y bueno, yo estoy feliz. El nervio fue grande porque nos tocó partir, o sea, y siempre el primero es como el que paga, claro, es como la prueba, claro.
es el que tiene que dar todo el power y es que y si algo falla es porque siempre el primero como que... Entonces, un poquito de nervio por eso, pero gracias al Señor salió todo bien como nosotros queríamos, estamos conformes, gracias al Señor. Nosotros vinimos aquí, más que independiente de la competición, a disfrutar de esta pasión que tenemos por la música y de la pasión que tenemos por Jesús. Vinimos a gozarnos esta linda noche, independiente de todo lo otro. Aquí estamos conociendo nuevos hermanos, ¿cierto? Tenemos una comunión bonita, ya nos hemos conocido varios con algunos por ahí. Y eso es lindo, estas cosas que hace el Señor, estas instancias que el Señor nos da para provocar este tipo de encuentros, de cosas, ¿cierto? Porque en realidad eso es lo que quiere Dios, su unidad y su pueblo. Así que, ¿qué más decir? Feliz y glorificar y honrar siempre a mi Señor por todo. Y decir que estamos preparando nuestro primer disco. Ya en abril, más o menos, estará ya saliendo la primera producción de Donde Judá, que lleva por nombre Cómo No Creer. La gran mayoría de los temas son cover y también va a ir incluido el tema Solo Tú, que es el tema original de la banda. Y bueno, ahí los vamos a dar a conocer, vamos a visitar iglesias y vamos a presentar nuestro trabajo también. Así que el Señor les bendiga súper guapamente a todos. Y bueno, a seguir disfrutando de este lindo festival, de este lindo certamen. Y glorificamos a Dios por todas estas cosas. Oye, y le tienen un poquito de susto al presidente del jurado, ¿no? ¿Hay un poquitito de susto ahí? Sí, porque el hombre de peso, ¿no? Director de orquesta, profesor de música, o sea, el hombre sabe mucho. Y el hombre está mirando. Sí, entonces, no, todos mis respetos para todos y cada uno de los que componen el jurado. Todos mis respetos para ellos. Todos son personas que tienen un buen conocimiento, saben de esto. Sí. Así que vamos a apelar siempre a su buen juicio. Sí. Ya pues, chiquillos, muchas gracias por haber participado con nosotros aquí en este backstage. Gracias. Y eso sería muchas gracias. Nos despedimos. Chaito, súper guapas bendiciones a todos. Invitamos a todos los presentes que puedan estar volviendo ahí a sus asientos, se puedan estar acomodando para comenzar con la segunda parte del Festival de la Voz Somos Uno en Cristo. Yo sé que están buenos los pasteles, que están buenas las pizzas, las empanadas. Parece que mis hermanos son buenos en la carne. Oye, estamos contentísimos, alegres, felices. ¿Cómo está el ánimo de los cantantes? Están atorados. Vamos con ellos. ¿Cómo está el público? Los que están afuera, que entren para adentro. Salgamos para afuera. Oye, ya güey. Seguimos. Nos quedan 4 participantes más. Así que ustedes van a estar dándole todo el ánimo, toda la fuerza. Algunos trajeron barra, así que la barra, si está comiendo, su participante va a perder. Oye, Ari, ¿quién nos acompaña hoy en el jurado? Vamos a repetir el nombre de nuestros queridos jurados para que la gente los salude. Sin pifiar, ¿eh? Ya, Abby, preséntanos a nuestro querido jurado. Vamos a estar presentando entonces a todo nuestro querido jurado y vamos a comenzar ahora con las damas, ya que recién comenzamos con los varones. Tenemos a una, si falta todavía, otra jurado, pero mientras tanto vamos a estar presentando a nuestra hermana María Arcos, para que se pueda poner de pie. Un fuerte aplauso para ella. Mañana va a estar cantando acá, así que vayan preparándose. Con nosotros va a estar mañana nuestro querido jurado. Bueno, hoy día ya está acá, está haciendo ahí las eliminaciones. Un aplauso para José Luis Alvarado. Saludando a nuestro hermano Anuar Tello. Oye,
saludamos a Lady Navarro. Y como habíamos dicho, habíamos dejado para el último a nuestro querido presidente del jurado. Así que vamos a estar dándole un fuerte aplauso a nuestro hermano Gustavo Molina. Sí.
¡Fuerte, fuerte aplauso! Quiero darle las gracias a todas las personas que están acá. Quiero darle gracias a Dios. Para mí es una noche especial hoy porque se han cumplido 2 años que yo conocí a Cristo. 2 años que me dijeron un montón de cosas de lo que era el Señor. Me dijeron palabras. Muchas personas también profetizaron sobre mí. Y todas esas palabras se han cumplido. Yo por eso me siento agradecido y por eso estoy acá. También quiero decirles que mañana no podré estar por motivos de trabajo, entonces solamente vine aquí a compartir y disfrutar este tiempo con ustedes. También quiero agradecer a los chiquillos de la banda, porque nunca había tocado esta canción con una banda y es un cambio tremendo escucharlo con músicos, con hermanos, así que bien agradecido también por eso. Así que nada más que darle las gracias, señor.
Gracias, gracias. Gracias, Jesús. Fuerte aplauso para Francisco Morales. Francisco, grande Francisco. Oye, con Francisco tenemos una historia linda y lo conocimos cuando tuvimos un programa en TNE, Televisión Nacional Evangélica. Ahí conocimos apoyándonos ahí a las cámaras, Francisco. Así que gracias, Francisco, por tu gran amor hacia la obra de Dios, porque él tiene un lindo testimonio. Oye, seguimos, Ari. Seguimos exactamente con la competencia. Y vaya qué competencia. Hemos tenido a grandes adoradores aquí sobre este escenario. Decirle a los que faltan todavía que los nervios los deje fuera, porque este lugar es para adorar y bendecir a nuestro Dios. Independientemente quién sea el ganador, somos todos ganadores en Cristo porque le hemos conocido. ¿Amén? Amén. Vamos a seguir entonces con la competencia. Y el siguiente participante viene de bien lejos. Ok. Sí. Él viene de Haití. Así que un aplauso para Haití. Su nombre, Rubén Nicolás, y nos interpreta la alabanza Majestad. Bienvenido, Rubén. Bendición a todos. Yo me siento feliz porque estoy aquí con vosotros. Porque todos son hijos de Dios. Majesté, llena de majesté, y danza.
Qué bueno que Rubén esté con nosotros. Bendiciones a Rubén. Tiene su gente. Tiene su barra. Oye, así vamos avanzando, Dani. Exactamente, así seguimos avanzando. Oye, todo internacional. Internacional, y más que todo. Ah, mira. Parla italiano acá, alguno. Parla italiano, alguien. Nadie parla. O es el nombre nomás. No, se comen. No, comemos pizza nomás. Lo único que sabemos es italiano. Pasta. Vamos, pasta. Más. Vamos entonces. Pero antes que todo, iba a decir, antes que dijeran algo ahí, qué lindo es poder adorar a nuestro Dios. La oportunidad que tiene nuestro hermano aquí de poder ministrar la alabanza es algo precioso. Quizás muchos quedaron afuera, pero están aquí por una razón, por un propósito que es de Dios, no de nosotros. Así que le damos un aplauso a todos los participantes que ya han pasado por el escenario. Nuestro amigo que nos acompaña ahora me sorprendió por su nombre. ¿Ah? A mí también, porque todavía no le conozco el original. No, ese es el original. El original, claro, así. Claro, no, si no es un seudónimo, ni un antónimo, ni no sé qué cosa. Ah, oye, pero, mire, con nosotros está esta noche Dote de la Norta. ¿Dónde está Dote de la Norta? Tremendo muchacho, ¿eh? Nos viene a cantar en esta noche nuestro querido amigo Dote de la Norta. Porque tú lo pediste. Un fuerte aplauso para él. Bueno, primero que nada le doy gracias al Señor por estar aquí, también por verle a todos ustedes. Le doy gracias al Señor porque ha sido bueno conmigo. Ya llevo 3 añitos, casi 4 años que le estoy sirviendo al Señor. Me sacó de estar en la droga, en el alcohol, en la calle, para estar sirviendo su nombre. Así que para el Señor sea conmigo. ¡Gracias!
Chávez. Grande Bosque de la Norte. ¿Ah? ¡Aplausos para Bosque! ¡Qué mensaje! ¡Qué mensaje! ¡Me emocioné! Me emocioné. Ahora sí. ¡Otra! ¡Otra! Mañana vamos a tener... ¡Otra! Oye, ese grupito, por favor. Oye, qué lindo la diversidad de cantantes que hemos tenido en este festival. Le agradezco en forma personal a aquellos que los eligieron. Y en ese caso, quiero que le brinden un fuerte aplauso a mi hermano Joel. Esto no se hace solo, esto se hace con un equipo de trabajo. Y este equipo de trabajo ha logrado que esto se haga. Así que Pastor Claudio Candia, junto a su iglesia, un fuerte aplauso para él. Ángel Hernández, Ángel, siempre en encuesta en el WhatsApp. Para salvarme a mí, resucitó.
Ramírez con la alabanza, Mi Refugio. Muy bien, ahí han pasado todos los participantes. ¡Vamos! Un fuerte aplauso a nuestros cantantes. Un fuerte aplauso y ánimo. Mañana van a volver a cantar y ya viene la iluminación. No, pero yo creo que estamos todos contentos, hermanos, de haber conocido estos lindos talentos. Más allá de una competencia, como dijimos al comienzo, es que estemos unidos en una sola voz cantándole al Señor. Así que yo quiero agradecer al jurado por su presencia, a ustedes, público, por estar con nosotros. Nos vamos a esperar mañana a las 7:30 de la tarde, ya para que podamos saber quién va a ser el ganador de este festival. Yo sé que ya tienen su preferido. Ya, ganó la Javiera, dicen. Muy bien, yo sé que todos tenemos nuestros elegidos, pero el jurado, ellos van a dirimir mañana. Hay otra palabra que dice. Deliberar. Ah, yo decía deliberar. No era lo mismo. Eso le pasa. O sea, mañana el jurado va a deliberar. ¿Cómo es? Deliberar. Ah, deliberar, eso sí. Así que muchas bendiciones. Oye, sí, buena idea tienes tú, María. Por supuesto que sí. Mire lo que me está diciendo. Haga usted. Queremos pedirle a uno de los jurados, no sé si el presidente o alguno de ustedes, para que pueda venir a decir unas palabras aquí adelante de cómo ha sido esta primera jornada del Festival de la Voz Somos Uno en Cristo. ¿Quién viene? Nuestro presidente, Gustavo Molina. Entonces le vamos a estar diciendo que pase aquí con un fuerte aplauso de todos los hermanos. Bien, les saludo nuevamente, muy buenas noches, gracias por venir, gracias por estar acá. Bueno, en realidad es una labor, como le decía al principio, muy difícil. En esto entran muchos puntos, ¿ya? Tenemos que nosotros, ahí tenemos una pauta, que es más o menos una pauta también iba en las bases, así que más o menos ustedes ya están sabiendo lo que nosotros estamos calificando. Es muy difícil, pero bueno, aquí lo importante, como ya lo han dicho muchas personas, es que están cantando al Señor Jesús, ¿no es cierto?, a nuestro Dios, a nuestro Padre, y lo importante es que la gloria y la honra es para Él. Yo, como le dije al principio, son todos ganadores, pero mañana vamos a tener que dar primero, segundo y tercer lugar. Así que, y un popular. Así que bueno, tranquilo, Noan. Mañana con toda la fuerza, con todo el ánimo, con todas las ganas para ya ver quiénes van a ser los ganadores. Muchas gracias, decimos aquí a nuestro pastor Gustavo Molina, y agradeciéndole obviamente a todo el jurado, lo que es nuestra Lady Navarro, Anuar Tello, casi que me entero, José Luis Alvarado, Gustavo Molina y María Arcos. Así que le damos un fuerte aplauso a todo el jurado que hoy nos acompaña. Muy bien, fue una noche espectacular, bendecida, así que nos vamos contentos a casa para regresar mañana a las 19:30 horas, ¿cierto? Para estar nuevamente en el Festival de la Voz Cristiana. ¡Vamos! ¡Nos vamos juntos! ¡Buenas noches!